Hola, soy Tim. En este anime vas a ver cómo nuestro prota pasa de ser un ser humano normal a conseguir los poderes elementales de los dioses. Cumpliendo así una profecía. Para después viajar por todo el mundo limpiando todo el mal que existe. Y para volverse más poderoso. ¿Qué complicaciones va a tener nuestro prota a lo largo de su viaje? Y más importante, ¿logrará cumplir su objetivo? Si lo querés saber, quédate. Porque en este video vas a ver Tales of Testiria de X. Resumido. Todo empieza con esta chica, Alicia Dipa, la cual es la princesa de un reino cercano llamado Hillam. Ella, junto a un grupo de soldados, van a investigar cerca de un pueblo porque en este la estaban pasando bastante mal por los raros cambios climáticos. Pero, cuando van para el desierto que estaba cerca, justo los agarra un tornado. Pero es tan grande que destruye todo el pueblo y se lleva al grupo de Alicia, dejándola a ella sola como la única sobreviviente. ¡Para, boludo! Arrancó, recontra rebel picante, literalmente arrancó de una. Alicia camina sola hasta que llega a un templo de los desafines, que se nos explica que son como los dioses, que tienen poderes. Son inmortales y cositas así Refacheras Pero el templo se llena de bichos Haciendo que Alicia se recae del miedo Y termina adentrándose tanto en el templo Que por alguna razón Termina llegando al mundo de los serafines Y resulta Que los serafines Rompieron Vínculos con la humanidad Hace muchísimos años O sea que la cosa Se podría poner un poquito... Complicada. Alicia sigue explorando, hasta que llega a unas ruinas donde se encuentra con este chico, Sorey, que es nuestro prota, y que venía acompañado con este otro chico, Micleo, que es un serafín. Pero resulta que Alicia no lo puede ver, ya que nuestro prota es el único humano con la habilidad de ver a los serafines. ¡Go! Nuestro pote le muestra a Lilla el pueblo donde él se crió y donde vive junto a los serafines Así que Lilla aprovecha para pedirle ayuda a ellos para que salven el mundo Aunque ella no los puede ver Acá nos enteramos que el mundo está hundido en la oscuridad por culpa de los humanos Pero los serafines se niegan a ayudar Tipo... Che, escúchame una cosa Mejor no le digamos nada así si se piensa que no estamos acá ¡Porque ni un pido! Voy a ayudar a estos humanos egoístas que no se suscriben al canal de Tim O sea... No saben apreciar el arte, boludo. O sea, regresa, Gordi. Así que Alicia, antes de irse, le pide a los topotas que vaya al reino de ella. Para participar en un festival en el que mucha gente intenta sacar una espada legendaria. Porque resulta que hay una leyenda que dice que quien saque la espada se va a convertir en pastor. Purificará la maldad del mundo y volverá a unir a los serafines con los humanos. Básicamente, el pastor es el elegido, el más capo, el que la tiene en recontarrenil gigante. El que lo va a recagar a tu a todos! Y como nuestro prota puede ver y comunicarse con los serafines, ella cree que podría convertirse en un pastor. Después de que ella se va, justo ahí se mete un infernal al mundo de los serafines. Y nuestro prota junto a Micleo lo intenta parar. Pero no lo logran hasta que llega el jefe de la aldea. Así que el infernal se termina escapando. Poco después, nuestro prota se da cuenta que el infernal estaba cazando a lilla Así que nuestro prota junto a Micleo bajan al mundo humano para ir a buscar la ciudad llamada Lady Lake. ¡Ojo! ¡Ojo que se viene el rescate a la princesa! Al llegar al reino, como hay muchísima gente por el festival. Aparece esta chica, Rose, que ayuda a nuestro prota a entrar al reino sin muchos problemas. Y recuerden a esta chica porque más adelante va a tener relevancia. ¿Ok? Después, nuestro prota y Cleo llegan al castillo donde ven a Lilla. Y a más personas viendo cómo intentan sacar la espada legendaria para ver quién es el pastor. Acá vemos que la espada estaba siendo protegida por la dama del lago. Que es una serafín llamada Layla. Pero nadie logra sacar la espada por no ser digno de ella. Mientras todo esto pasaba, todo el ambiente se empieza a llenar de malicia. La cual es generada por los sentimientos negativos de todos los que estaban ahí. Y solo la pueden ver los serafines. Y nuestro prota. Pero la malicia es tanta que hace aparecer un dragón infernal que empieza a destruir todo y tratar de matar a Layla que protegía la espada. En todo este caos, Nuestro prota corre hacia Layla para pedirle que derrota al dragón. Pero ella le responde que solo el pastor puede purificar la malicia. Así que Nuestro prota, sabiendo que no hay otra manera, acepta convertirse en el pastor y levanta la espada legendaria consiguiendo los poderes de fuego de la serafín Laila. Y básicamente consiguiendo el poder y aspecto de un dios. Así que Nuestro prota, con su nueva transformación, se lanza a atacar al dragón y literalmente le gana re fácil. Haciendo que todos los presentes se queden re en shock al ver el pastor de la leyenda. Boludo, Literalmente nuestro prota pasó de ser un ser humano común a ser casi un dios. Así que. ¡Hipermiga! Que... Más tarde, Alicia le regala a nuestro prota la ropa de pastor. Así que él queda más fachero que antes. Después nuestro prota, junto a los dos serafines se van a unas ruinas donde derrotan a un infernal. Que se formó por la malicia que había en el lugar. Ya cuando estaban más tranquilos, Laira le explica a nuestro prota que, como ahora él es un pastor, tiene como deber derrotar al señor de la desgracia. Que es quien genera casi todas las malicias e infernalidades. Invernales. Pero, para que nuestro pota pueda enfrentarse a él, tiene que viajar por todo el mundo consiguiendo más sabiduría y poder de otros infernales. Recordemos que hasta ahora nuestro pota solo tiene el poder de fuego de Laila. O sea, un serafín. Y sí, puede tener más de uno. Y sí, por dos, ya sé lo que estarán pensando. Y si los trota es recontarremil poderoso con un solo serafín. Cuando tenga más, va a ser ultra, mega, hiper, ultra, mega chigón, ¿no? ¿Sí? Eh. Sí, todo estaba bastante tranquilo, pero cuando salen de las ruinas, ven que se formó un tornado que se dirige para el reino. Por otro lado, vemos a esta chica, Velvet, que estaba encerrada en una cárcel para monstruos en una isla lejana. La razón por la que ella está encerrada ahí es porque tiene un brazo de monstruo repoderoso. Amigo, mirá lo que es ese brazo. Literalmente esta tipa te pega una piña y hace chucha, boludo. Velvet logra escapar de su celda gracias a esta chica, Ceres. Y en el camino ambas se encuentran con este otro tipo, Renjetsu. Así que como los tres tienen el mismo objetivo, o sea, escapar, hacen equipo para escapar. Parte de la isla. Al salir de la prisión, nos enteramos que Velvet estuvo encerrada tres años por culpa de un exorcista llamado Artorius y que encima asesinó al hermano de Velvet. Así que lo que ella busca es venganza. ¿Qué hijo de fruta, boludo? Ojalá que agarre Velvet ahí lo comode a trompadas ahí. ¡Pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum! Pero al poco tiempo llega un barco a la isla en el que venía un exorcista de primer nivel. Ahí Velvet le dice, discúlpame pibito, pero me voy a llevar tu barco, así que quédate quietito porque si no, te mando a conocer a San Pedro. ¿Ok? ¿Todo bien? ¿Todo chill? Listo, chao. Ándate. Cosa, flaquita, vos no te vas a ningún lado, ¿me escuchaste? Tenía que nos recagamos a trompadas. Así que Velvet y el exorcista se pelean. Pero este tipo termina ganando la pelea y tirando a Velvet al agua. Ella vuelve sin problema. Pero justo ahí aparece un dragón que ataca a Velvet y al exorcista. Pero no son tan poderosos como el dragón. Y Ceres queda muy mal herida al proteger a Velvet de un ataque mortal. Así que Ceres le pide a Velvet que la devore para que pueda así conseguir sus poderes. Y pueda cumplir su venganza. Así que Velvet lo hace. Ahora con Velvet, mucho más poderosa que antes, derrota al dragón y al exorcista con sus nuevos poderes. Poderes. Al amanecer vemos como Velvet, Rengetsu y esta maga, Magilow, logran escapar de la isla usando el barco del exorcista para ir a buscar a Artorius y nos cortan la escena. Volviendo con nuestro prota, él se da cuenta que adentro del tornado hay un dragón que se dirige al palacio de Lady Lake, pero por alguna razón el dragón se va dejando en paz el reino. Y nuestro prota se queda con cara de. ¿What the fuck? ¿Qué pasó acá? Al rato llegan los ciudadanos para felicitar a nuestro prota pensando que él espanta al dragón. Y nuestro prota piensa. ¿Eh? Pero si yo no hice nada. Bueno, mejor me hago el boludo y saludo a la gente. Al caer la noche, mi viaja por su cuenta para buscar un arma sagrada para nuestro prota, que está escondida en unas ruinas en el fondo de un lago, ya que da cuenta que el poder que tiene ahora nuestro prota seguramente no sea suficiente para purificar todas las malicias. Al día siguiente, nuestro prota, Laila y Alicia viajan juntos por un tiempo hasta que Alicia se separa para ir a la ciudad Marlene, porque están sufriendo una epidemia y tienen que llevar medicinas, mientras que nuestro prota y Laila van a buscar el dragón de antes en una montaña. Pero justo ahí aparece esta chica de la nada que cae encima de nuestro prota, porque estaba peleando contra un infernal, pero también aparece este moreno, Sabeid, que más Mata al infernal sin problemas. La chica que cayó encima de nuestro prota se presenta como Edna. Y es un serafín que controla el elemento de tierra. Todo estaba muy tranquilo, hasta que aparece otro dragón, quien resulta ser el hermano mayor de Edna. Aizen. Acá nos explican que él también era un serafín, pero que fue corrompido por la malicia al convivir tanto tiempo con los humanos. Bueno boludo, ¿por qué nosotros somos los malos? Algunos somos buenos, no todos somos una mierda. ¿Ya? Yeah. Así que nuestro prota, usando los poderes de isla intenta purificar el dragón para que vuelva a ser un serafín. Pero todo su esfuerzo no sirve para nada, porque el dragón lo recaba trompadas, ya que es mucho más poderoso. Sabé y Enda intentan hacer entrar al razón al dragón, pero en un momento el dragón está por quemar a Enda. Hasta que él parece reconocerla y cancela el ataque, dándole un tiempo a nuestro prota para rescatar al serafín. Así que al final el dragón termina escapándose de la zona, dejando al grupo de nuestro prota retranquis. Más tarde, todos hacen una promesa de que van a encontrar alguna forma de poder devolver a Isa, o sea, el dragón, a su forma original. Por lo que Enda hace un contrato con nuestro prota para prestarle sus poderes y que pueda cumplir su promesa. ¡Amigo! Nuestro prota ya tiene poderes de fuego. Y de tierra. Un poco más y se convierte en avatar, boludo. Cod. Por otro lado, Micleo consigue el arma sagrada, la cual es un arco. En un momento se le aparecen unos infernales, pero gracias al arco sagrado los derrota re fácilmente. Haciendo que Micleo piense... ¡Fua, boludo! Está rotísima esta arma. Ojalá no la nerfeen. Por lo que al final Micleo termina saliendo de la ruina. Tiempo después, él se encuentra con un serafín que al querer escaparse de un infernal, potencia el arco de Micleo, mandando al infernal a la mierda. Aquel serafín se presenta como... ATTACK Y es un serafín Normin. O sea, que es re débil, pero puede potenciar los... Poderes de otros serafines. Básicamente es un buffer barra support. Mikleo convence a Tak que vaya con él y al final Tak decide viajar con Mikleo, haciéndose los dos reamiguis. Así que, God! Ya hay otro serafín para el equipo. Por otro lado, Alilla de camino a Marlene se lleva la sorpresa de que el puente que cruza el río está roto, así que busca otra ruta alternativa con un pequeño grupo de soldados. Al poco tiempo llega nuestro prota a la zona del puente roto donde estaban todo el resto de soldados de Alicia, pero él y Laila se dan cuenta que hay un infernal llamado. Uroboros, que es quien estaba provocando la tormenta. Nuestro pota usa su nueva transformación de elemento tierra para pelear con Uroboros Y todo parecía re bien. Pero las cosas se empeoran cuando justo llega un Draco para pelearse con Uroboros Ahí Andan le explica a nuestro pota que un Draco es como un cachorro de dragón. O sea, que se puede purificar antes de que llegue a ser un dragón completo. Nuestro pota intenta purificarlo, pero el Draco se va volando. Literal el Draco dijo... Hoy me voy al sol porque Dios me baja desde el downtown. Después cuando se calmó todo, nuestro pota usando los poderes de tierra crea un camino de piedras para cruzar el puente y seguir su camino a Marlín. Una vez llega Marlín se da cuenta que el... Draco es el culpable de la epidemia que había en toda la ciudad. Bueno, boludo, ¿quién Draco más hijo de remil? ¡Le arruinó la vida a 8 millones de personas! ¡Qué bicho pilotudo! Al poco tiempo, el Draco aparece y nuestro potas junto a Laila y Edna intentan derrotar al Draco. Pero este se volvió tan poderoso que está a punto de convertirse en un dragón completo. Así que el grupo de nuestro pota no le puede ganar. Todo parecía perdido, hasta que justo llega Mikleo con el arco sagrado y con ataque. Nuestro pota hace un pacto con Mikleo y consigue así el poder del agua. Nuestro pota carga un tiro repotente con su nuevo arco y le da un disparo al Draco. Pero tan potente que despeja todo el cielo. Haciendo recontrarre mil bolitas al Draco. Boludo, de un solo tiro lo bajó Está re mil re fuerte Nuestro prota, obviamente con mi Cleo Y el que lo potenció o sea, ¡GO! Después de que todo se calma, nuestro pote y Mikleo purifican el agua de la ciudad. Para después ver cómo los ciudadanos se empiezan a curar de la epidemia gracias al agua purificada. Y las medicinas que trajo Alisha. Así que, todo re bien. Más tarde nuestro prota y los serafines se reúnen con el serafín que se había convertido en el Draco. Recordemos que pueden ser purificados antes de volverse dragones. Este nos cuenta que él fue corrompido por la malicia humana. Que al principio no pasaba nada. Pero poco a poco la situación empeoró hasta que se transformó en el Draco. Más tarde, Alisha se entera que el casillar de su reino, Bartlow, está iniciando una guerra contra el país vecino, Roland. Porque resulta que la venía planeando desde hace rato. Y mandó a Lisha a Marlene para que no le complique los planes. ¡Qué viejo! Choto, boludo. Nostopota acepta detener la guerra junto a Lilla, pero más tarde Nostopota se encuentra con un humano que se convirtió en un infernal por la malicia. Nostopota intenta purificarlo, pero al hacerlo puede sentir todo el dolor y los sentimientos negativos de la otra persona, por lo que no es lo mismo que purificar un infernal puro. Al final él lo logra purificar. Y más tarde se va junto a los serafines a un cementerio para pensar y purificar la malicia que este cementerio generaba. Acá nos enteramos que lo que genera la malicia es el mismo cementerio, ya que las familias de los fallecidos guardan muchos sentimientos negativos que a la larga terminan expandiéndose a cada humano. La aire de pregunta a nuestro si está seguro de ir al campo de batalla. Porque tendría que purificar a todos los soldados, tanto aliados como enemigos de la malicia. Y si la carga de la malicia es mucha para él, puede terminar corrompiéndolo. Básicamente, si tanto le costó purificar a una persona, imagínate purificar a dos ejércitos. Se caga muriendo. Pero nuestro porta le responde: ¡Obvio que voy a ir! ¡Soy el pastor! ¡Me la rebanco! Aparte, si no lo hago yo, no lo hace nadie. La verdad, que todo un capo, nuestro porta. Me llena de orgullo. Por otro lado, Alicia es buscada por un grupo de mercenarios que fue enviado por Bartlow para asesinar a la princesa. Alicia se defiende del ataque y se pone a hablar con el líder de los mercenarios. Al final, los mercenarios se ponen del lado de Alicia para detener la guerra ayudando al ejército personal de la princesa. Y acá nos enteramos que el líder de los mercenarios es Rose, la chica que ayudó a nuestro pota a pasar a la ciudad al inicio. ¿Viste que te dije que esta piba iba a tener relevancia más adelante? Bueno, yo no miento. Mucho más tarde, el grupo de nuestro pota llega al campo de batalla. Y ven cómo la guerra ya había iniciado. Así que se separan. Cuando los topotes y los serafines purifican toda la malicia del campo de batalla. Alice y Rose van a donde estaba el comandante de Hilland, para obligarlo a que pare la guerra. Nuestro prota frena y purifica a los soldados de una y otra vez hasta el punto que usa todo su poder para lograrlo, por lo que al final logra parar a los soldados. Pero como había mucha malicia, la terminó absorbiendo nuestro prota, dejándolo totalmente cansado. Justo cuando parecía que ya estaba todo solucionado, nuestro prota descubre que había otro campo de batalla todavía más grande. No, boludo, nuestro prota. Nada no más. Paren la guerra, por favor. Se nos va para el otro lado. Y para empeorar las cosas, nuestro pote de los serafines nota la presencia de un infernal humano que emana una cantidad incalculable de malicia. Ahí nuestro pote se da cuenta que ese infernal es ni más ni menos que el señor de la desgracia. O sea, el tipo que tiene que derrotar para eliminar a casi toda la malicia. ¡Uy, amigos! Se viene tremenda pelea... Final. Acá se va a recontar remil Picar. Por otro lado, Alicia y Rose, al llegar al cuartel del comandante del ejército Gilano. son atacadas por órdenes del comandante. Ambas se defienden tratando de no matar a los soldados, pero en un momento Alicia es apuñalada por la espalda, haciendo que Rose se recaliente. Y después de ser ayudada por un serafín misterioso, ella se lanza hacia el comandante y lo amenaza que si no para la guerra, ella lo asesina ahí mismo. Esto, Rose, imponer respeto ahí, los ovarios. En la mesa, bien puestos. Así que al final mandan un mensajero para que les informen a los soldados que paren la guerra. Volviendo con nuestro prota, este puede apilar contra el señor de la desgracia. Pero el tipo es tan poderoso que nuestro prota no le puede hacer nada. Así que el señor de la desgracia, como subestima mucho a nuestro prota, junta toda la malicia de la guerra y se la lanza a nuestro prota. Para después retirarse diciendo... ¡Oh, oh, oh! Vos, pibito, estás demasiado verde para pelear contra mí. Así que, volvete la esperanza de la humanidad. Así cuando te mate, todos caigan en la malicia. ¡Wow, boludo! ¡Re sádico el tipo! Así que el señor de la desgracia se escapa dejando a nuestro prota y a los serafines, peleando contra la malicia de la guerra. Al final logran purificar la malicia por poco. Al rato aparece Rose, que llegó a donde estaba nuestro prota. Gracias al serafín misterioso, el cual se llama The Cell. Rose le avisa a nuestro prota que Alicia está malherida herida. Así que va para donde estaba ella y poder curarla. En la noche, cuando ya estaba todo más tranquilo y Alicia ya estaba recuperada, nuestro prota hace un pacto con ella dándole así la habilidad de ver a los serafines. Por lo que esto la reemociona. O sea, va a poder ver a los serafines que acompañan a nuestro prota. Así que, todo re bien, todo regodo. Al día siguiente, nuestro prota y Alicia se despiden ya que estaban por tomar caminos separados. Pero justo ahí aparece el comandante del ejército, Hyland, Transformándose en un infernal. Pero cuando aparecía una amenaza, nuestro prota lo purifica con una refacilidad, facilidad, por lo que no pasa nada grave así que ahora, mientras que Alicia se va a centrar en gobernar su reino y evitar posibles guerras nuestro prota decide viajar con Rose hasta el reino de Roland, acompañado de los serafines, incluido Dezel, nuestro prota logrará completar su viaje y volverse más poderoso para derrotar al señor de la desgracia, ¿qué va a pasar con Velvet y su búsqueda de venganza? todo eso lo vamos a ver en la segunda temporada porque así termina, Tales of Sestiria, de X, resumido